Hola, muy buenas tardes a todos y después de algún tiempo pues he dejado de subir un poco de videos y varias personas me han dicho, Luis, sigue montando videos, sigue inspirándonos con recetas y bueno, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta, un rico sopón de camarones y estos son los ingredientes. Una cebolla de huevo finamente picada, media zanahoria picada en cubos pequeños, dos dientes de ajo picados, medio pimentón picado, dos tomates chonto picado, tengo un filete de pescado blanco picado, una taza de camarones que son los reyes de esta preparación, tenemos tres cucharadas de pasta de tomate, dos cucharadas de cebolla de rama o cebolla junca picada, abundante cilantro, unas 3 cucharadas grandes aproximadamente. Tenemos laurel, dos hojitas de laurel, sal, pimienta, orégano. Tenemos aquí arroz blanco previamente cocido. Tengo aquí media copita de aceite de girasol. Y esta preparación la voy a acompañar con patacones y aguacate. Bueno, vamos a iniciar esta preparación en una olla previamente caliente. Voy a poner media copa de aceite y vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la zanahoria. Los dos dientes de ajo. También vamos a poner el laurel, acá las hojitas de laurel las vamos a poner enteras, después las podemos retirar, vamos a poner el pimentón, todo finamente picado, lavado y desinfectado, vamos a hacer como un guiso, que esto se nos cocine. A esta preparación vamos a adicionar 1,5 litros de agua aproximadamente, voy a poner acá el tomate. Miren qué bien se ve. Y lo último que voy a incorporar a la preparación, que no le voy a dar mucha cocción, es al cilantro y a la cebolla de rama. De resto, todos los vegetales que se me van a ir cocinando por espacio de unos 4 minutos aproximadamente. Bueno, miren, ya está nuestro guiso. Ya han pasado unos 4 minutos aproximadamente. Vamos a ponerle los cubos de pescado blanco. Ustedes pueden utilizar tilapia, corvina, mero, el que ustedes deseen. Y vamos a ponerle 1,5 litros de agua. Vamos a dejar cocinar también unos 5 minutos antes de adicionarle los camarones y el arroz. Pasados los 5 minutos, miren que el agua ya está hirviendo. Y ahí está pues el pescado y los vegetales que hemos puesto. Vamos a poner nuestros camarones, ya ellos vienen lavados, previamente cocidos, entonces no se nos va a demorar mucho esta preparación. Y como las verduras están cortadas tan finamente, pues todo va a ser una cocción muy muy rápida. Entonces ahí pusimos los camarones, vamos a poner la pasta de tomate, vamos a poner unas 3 cucharadas aproximadamente, o al gusto, si queremos ponerle más, verlo más rojo, bueno, ese es al gusto, ¿cierto? Al final, recuerden que no hemos incorporado la sal, esto lo vamos a hacer al final para ya acentuar los sabores, y lo vamos a dejar otros 5 minutos más que no hierva para adicionar el arroz, que recuerden que ya está previamente cocido. Y por este lado tengo ya, miren, una sartén para freír nuestros patacones, que ya los he hecho previamente. Entonces solamente es freír y servir. Acá tenemos nuestro sopón, miren el color, ya está hirviendo prácticamente. Le vamos a echar el arroz ya precocido y esto va a estar a punto ya. Vamos a ponerle también un poco de
orégano seco para que nos dé un muy buen sabor. También si queremos agregarle algún tipo de picante, se lo podemos hacer, no hay ningún problema, tabasco, salsa de ají, ya es al gusto. Aquí vamos a poner la sal, pimienta, vamos a rectificar sabores, unos 3 minutos más y servimos. Mientras que nuestro sopo hierve los 2 o 3 minutos, ya le voy a colocar la cebolla de rama picada y vamos a ir friendo nuestros patacones. Tengo el aceite previamente caliente, los voy a colocar que nos queden tostaditos. En algunas partes los pasan por agua con ajo, ya eso es al gusto. Ven acá, y este va a ser nuestro acompañamiento de este rico sopón de camarones. Miren acá nuestros patacones, ya están bien dorados. Vamos a sacar a ponerlos en un plato con un papel absorbente y así calientes les vamos a adicionar un poco de sal para que nos queden muy ricos estos patacones. Ya nuestro sopón está listo. Voy a finalizar con buen cilantro picado. Si queremos adicionarle algún licor como vino blanco, también lo podemos hacer. En este caso lo voy a dejar así, solito, y miren qué rico ha quedado nuestro sopón. Voy a servir en una taza, en un tazón, acá. Huele delicioso. Es una comida muy rica, fácil de preparar desde que tengamos todos los ingredientes. Y aquí tenemos nuestro sopón. Vamos a ponerlo en este plato con los acompañamientos. Lo podemos acompañar, como les decía, con aguacate. Le voy a poner en este caso unos deliciosos patacones o tostones. Y finalizo con una hoja de cilantro. Miren, mis queridísimos amigos, nuestro sopón de camarones para que lo disfruten en este fin de semana. Y recuerden que en la vida hay que insistir, persistir y nunca desistir. Y sigamos aquí en Cocinando con Nando. Hasta pronto.